Punta de pie, subimos y bajamos ahí. Muéstrame la cámara, Eso, ya. Ahora, nos agarramos la punta de los pies. Vamos abajo para tirar un momentico. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Abrimos la pierna y tocamos la punta de los pies abajo. Uno, vamos Antonio. Dos, tres, cuatro y cinco. Cuádriceps derecho. Ahí. Eso, con equilibrio, ojo. Uno, dos, tres. Muy bien, Kenia. Muy bien. Cinco, a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aductor. Hacemos aductor hacia afuera. Excelente. Muy bien, Robinho. Dale, Robinho. Ahí lo estoy viendo a todos, uno por uno. Eso. Muy bien. Ya hicimos el calentamiento. ¿Cómo se llama el que acabamos de hacer ahorita? Calentamiento articular. Tienen que aprenderse los nombres también. Ahora vamos a hacer calentamiento activo. Empezamos a hacer trote de aquella suave. Ahorita lo pongo. Vamos y venimos. Ya están todos, ya están en posición. Se ponen en posición para trotar. Eso, van y vienen. Excelente. Lo hacemos dos veces. Dos veces vamos y dos veces venimos. Muy bien, Antonio. Eso, excelente. Vamos. Eso es. Eso, van y vienen. Van y vienen. Ahora lo vamos a hacer hacia afuera. Calentando. Hacia afuera. Vamos. Ya, aquí, hacia afuera y después la otra pierna. Eso, dos veces, tienen en cuenta. Dale. Eso, dos veces, voy y vengo. Excelente, Kevin, muy bien, Israel. Vamos, ahora hacia adentro. Hacia adentro ahora. Hacemos hacia adentro ahí. Suave, que no hemos comenzado a hacerlo rápido. Estamos haciéndolo activo, pero suavecito, despacio. Muy bien. Para. Ahora lo vamos a hacer hacia adelante. Patada con la pierna recta. Ahí. Pateando hacia adelante con la pierna recta. La pierna recta. Eso, muy bien. Adelante. Dos veces. Dos veces. Voy y vengo. Voy y vengo. Voy y vengo. Vamos. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, ya vamos a empezar más fuerte. Ya lo suave lo acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer un calentamiento más activo ya. Vamos a empezar a hacer keeping. Todo el mundo haciendo keeping ahí, rápido. Hacemos el keeping, no, lo derecho. El keeping derecho, aquí. Derecho, derecho. Y se vuelve a tratar. Dos veces. Me tipi y me devuelvo rotando. La rodilla. Hay que elevar bastante la rodilla. Está haciendo muy abajo. Eleve la rodilla, vamos. Eso, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Vamos, Kevin. Levanta la rodilla. Vale, para un momento, Jamie. Los demás. No hay que hacerlo entre los conos, por fuera primero. Por fuera. Por fuera. Aquí. Me paro al lado de los conos y lo voy a hacer línea recta. Las rodillas arriba. Aquí. Y me regreso entrenando. Dos veces lo voy a hacer. Dale. Dale, Jaime. Y se regresa tocando. Eso. Eso. Ahora termine y voy a ir hacia el cargado. Aquí, aquí está el pie. Vamos un poquito la cintura. Y vamos un poquito la cintura. Y me regreso cargando suave. Dos veces.
Eso, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacer taloneo. Empezamos. Taloneo, dale bien. Eso, ahí. Taloneo, taloneo. Excelente. Dos veces seguido. Ahora lateral. Mirando hacia un costado. Me cambié la misma pausa para que yo le llegue allá atrás. Y comienza. Vale. Ahora lo vamos a hacer lateral. Aquí, en puntilla de pie. En punta de pie. Freno y me devuelvo otra vez. Aquí, en puntilla de pie. Y paro. Paro dos veces seguido. Vamos. Eso. Saltando aquí, aquí, saltando, vamos, son dos veces. Ojo, ahora voy en punta de pie. Atento, agarro las cinturas y voy saltando en punta de pie. Paro y me devuelvo tocando. Dos veces, vamos. Eso, muy bien, Jainer. Excelente. Excelente. Ahora seguimos igual. Ojo. Atento. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Y me regreso entrando. Comenzamos ya. Vamos. Eso, son dos veces. Muy bien. Hago keeping. Cada vez que llegue a un cono, voy a saltar con el cinturón a cabecear. El keeping, lleva el cono y cabeceo. El keeping, lleva el cono y cabeceo. El keeping, lleva el cono y cabeceo. Igualmente hasta el último. Y me regreso rotando. Dos veces cada uno. Empezamos. El keeping. Salto y cabecea. Bien. Y se vuelve tocando. Excelente, muy bien. Eso. Ahora sí vamos a empezar con el calentamiento coordinativo. Con el calentamiento coordinativo. Vamos a comenzar esquivando los conos. Como nosotros le decimos en los entrenos, en culebrita, en pisá, esquivando los conos. Voy haciendo keeping aquí, entre los conos, y los voy esquivando. Cuando llego al final, voy a hacer un pequeño cambio de ritmo aquí. Y me freno, suavecito y descanso. Lo hago dos veces. Cada vez que termino, hago un descanso de 5 segundos y empiezo el otro. Empezamos antes. Keeping. El keeping, mire, el keeping, esquivo aquí, haciendo keeping, llego al cono y cambio de ritmo. Me freno y descanso 5 segundos. Cuando descanso los 5 segundos, otra vez lo hago, aquí. El keeping, llego al cono y cambio de ritmo. Llego y 5 segundos. Y vamos a hacerlo otra vez, vamos. Nos falta uno, dale. Ahora sí, levanta la rodilla. Y cambio de ritmo, cambio de freno. Son dos veces. Eso. Muy bien. Ahora voy a hacer para hacerlo en lado. ¿Oyeron? Nos paramos aquí. Oh, Kevin, son dos veces solamente. No está pendiente de las instrucciones. Para. Para ahí. Dos veces. Atento a la señal. El profe dice cuándo iniciamos y cuándo terminamos. Hay que estar atento. Ahora viene haciendo el lado. El lado.
pero cuando termino, quiero terminar haciendo el caballito de la vida. Mira, al lado, escucha aquí, aquí. Y cuando llego aquí, voy a hacer caballito. Ojo con la caída. Tengo que caer en punta de pie. No puedo caer ni en planta ni en talón. Punta de pie, mire, aquí. Cuando le va un caballito, caigo en punta de pie. No puedo caer en talón, sino punta de pie. Ya, empezamos haciendo un lado. Ya. Eso. El lado y caballito. Eso, muy bien. Vamos. El lado. Esquivo y termino de regreso haciendo caballito. Joshua. ¿Sí estás entendiendo? Sí, sí, profe. Bueno, estás haciendo el halo. Entre los conos. El halo es entre los conos, mira. Voy a explicar. Coja hacia la izquierda, esquivando el cono. Coja hacia la derecha y nuevamente lo estoy esquivando. Hago ese movimiento un poquito más rápido. Cuando finalizo, salto con una pierna y después cambio a la otra pierna. Salto con la izquierda, con la derecha y después con la izquierda. Derecha, izquierda. Y descanso. Ya los demás terminaron, me imagino. Bueno, ahora lo voy a hacer. Equipo lateral. Entro a la mitad de los dos codos, aquí, y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. Y me regreso rodando normal. ¿Entendido? Empezamos. Para. ¿Sí entendieron? Eso, estamos. Vamos. Bien. Muy bien, lo que están concentrados, excelente. Excelente, Joshua, muy bien. Eso. Excelente. Dale, Kevin, vamos, Kevin. Muy bien, Kenner. Excelente, Kenner. Eso es. Buena, Kenner, muy bien. Excelente. Ahora del otro lado. Si lo hicimos de un lado, ahora volteamos y lo hacemos del otro lado. Dos veces de cada lado. ¿Entendido? Vamos, dos veces de cada lado. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, empezamos del otro lado. Ya empezamos del otro lado, hace rato dijo, este lo he parado y no está haciendo nada. Mátrate más para adelante. Muy bien, Jainer. Un poquito más rápido. Ese trabajo no se puede hacer lento porque no sirve lento, Jainer. Ojo, ahora paramos todo, paramos. Mira, pues todos están parados. Todos paramos, Kevin. Para. Paramos, Kevin. Ahora solo vamos a utilizar una pierna. La pierna izquierda. Meto la pierna y la saco. Haciendo kipping. Entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. Solo la pierna izquierda. ¿Entendido? Entendido. Cuando finalizo, voy a hacer velocidad. Corto. Repite. Lo hacemos con la pierna izquierda. Solamente la pierna zurda. Aquí. Meto la pierna y saco. Meto la pierna y saco. Meto la pierna y saco. Entro y salgo. Aquí, así. Kipi. Entro y salgo. Entro y salgo. Cuando finalizo, hago velocidad. Y paro. ¿Sí entendieron?
¿Sí lo entendieron? Emerson. Emerson, no tienes la cámara activada. Activa la cámara para ver el trabajo que estás haciendo. Necesito saber si todos ya saben cómo es el ejercicio. Repítelo. Jainer, para. Jainer, para, Jainer. Jainer. Para, pare, pare todo, pare todo. ¿Quién está escuchando? Necesito saber quiénes están escuchando. Lo que estén escuchando, hablen. Sí se está escuchando, claro. Bueno, pero hay unos que están mirando, pero no escuchan y no paran cuando uno le dice que pare. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar activado el video, pero silencio para que no se escuche lo que ustedes están escuchando allá, que solamente nos escuchemos nosotros acá, ¿vale? La cámara activa, pero el audio en silencio. Ahí va a estar el botón silenciar, ahí le da silenciar. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a repetir. Explica otra vez. Venga, para que lo vean. Vamos a hacerlo más simple. Más simple. Vamos a hacer el keeping. Entro y salgo por el otro costado. Lo voy a explicar. Entro, doblo la izquierda y me devuelvo hacia atrás. Entro, doblo a la izquierda y me devuelvo hacia atrás. Vamos. Ya. Entro. Eso, muy bien. Excelente, o sea, más rápido. Necesito que sea más activo. No lo puedo hacer lento. Más rápido. Eso. Excelente. Muy bien. Ahora del otro lado. Lo vamos a hacer de otro lado. Así. Miren. Eso, muy bien, Jesús. En estos entrenamientos virtuales muy importante son ustedes. Que se mentalicen en lo que están haciendo. Que le metan ganas, no que estén así haciéndolo ya por hacer y ya. Cada uno tiene que hacerlo. Eso, Keine, para un momentico. Escuchen. En los entrenamientos personalizados, la mentalidad del jugador tiene que ser buenísima. Yo no puedo estar haciendo las cosas a medias porque no me sirve. Si nosotros estamos haciendo esto para buscar que todos mejoremos, así sea en casa. No es lo mismo, pero si lo hacemos con ganas y con una buena actitud, claro que vamos a mejorar. Entonces, los que lo están haciendo con flojeras, métanle un poquito más y lo vamos a hacer mejor. Vamos. Del otro lado, entramos y salimos. Aquí, con actitud, siempre con ganas. Entro y salgo. Y velocidad. Y velocidad. Vamos. Todo. Vamos, Kenner. Vamos, Kenner. Todos empezamos ya. Entro y salgo. Eso, ahora sí es diferente. Ahora ya se ve diferente. Excelente. Eso, Robinho. Muy bien, Jainer. Excelente, eso es. Estiramos para finalizar. Hidratamos. Y terminamos el calentamiento para empezar con el profesor Manuel. Manuel Jesús Goel. ¿Oyeron? Entonces, nos sellamos la punta de los pies, vamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí, una pierna adelante y la otra atrás. Cogemos la cintura y empujamos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora la otra pierna. Uno, dos, tres.
3, 4 y 5. ¿Nos apoyamos de la pared o lo que quieran? Hacemos aquí cuádriceps. 1, 2, 3, 4 y 5. La otra pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Aductor para finalizar, hacia afuera. 1, la espalda recta. 2, 3, 4 y 5. Eso. Ahora vamos con el profesor Manolo, pero primero tomen un poquito de agua. Tomen agua. Hidrate, hidrate todo. Hidratamos. Hidratamos y vamos hablando un poco aquí. Un poquito. Hay un compañero, Joshua, no sé si ustedes, algunos de pronto lo conozcan porque lo hayan visto, estudié con él. Entonces hay cositas que de pronto él no conoce como ustedes, o tal vez de pronto sea mejor que ustedes. Pero necesitamos apoyo a él también y que lo conozcan. ¿Ya terminaron todo? Un minuto para hidratar nada más. El que lo ha hecho bien debería estar sudando y se siente un poquito cansado. El que no lo ha hecho bien, ni suda. El hermano, el hermanito de Kevin se la está gozando. Sí. Te va a hacer un crack ese. Sí se escucha, ¿cierto? No escucho ahora. Porque ellos pusieron eso en silencio. Sí, estamos escuchando. Sí. Sí, estamos escuchando. Ojo, si están escuchando, digan sí. Sí, profe. No veo a Juan Pablo por ahí. ¿Dónde está Juan Pablo? Juan Pablo Hernández. No se conectó, fue. Pues. Ok, entonces vamos a empezar con el trabajo técnico. Primero vamos a comenzar con algo básico, eso lo hacemos todos los días, que es transporte del balón. El balón se transporta con el bote externo, ya ustedes lo conocen. Entonces lo vamos a hacer, vamos a poner un codo en un costado y el otro codo lo ponemos acá, en otro costado. Aquí, entonces vamos a trabajar en este espacio de aquí. ¿Listo? Primero vamos a trabajar en ese espacio, cada quien ya tiene que tener su pelota ahí a la mano, su balón. Vale, entonces yo cuando vayamos a empezar, yo le doy la orden. Yo primero voy a hacer el ejemplo y cuando Anthony empiece, todos empezamos. Vamos a hacer trabajo de un minuto por cada ejercicio, un minuto. Listo, entonces les voy a explicar el primer ejercicio. Transporte de la pelota, borde externo, primero borde externo, pierna derecha, un minuto. ¿Cómo va a ser? Ojo. Primero. Transporto, freno, transporto, solamente pierna derecha, mirando al frente, transporto, repito, un minuto, freno, suave, listo, suave, el trabajo tiene que ser suave, vale, entonces empezamos con Anthony, yo le doy la orden a Anthony y todos empezamos y vamos a trabajar un minuto, bueno, el tiempo es, vale, listo pues, preparado. Preparado todo. Pierna derecha primero, la derecha. Derecha, borde externo. ¿Listo? Ya, dale. Comienza eso. Dale.
Suave, suavecito. Suavecito, cabeza arriba, mirando al frente. Dele. Eso es. Ahí vamos. Va. Eso. Excelente, Oscar. Bien, Oscar. Joshua, bien. Excelente, Jesús Gabriel. Un minuto. Ya. Para. Eso, paramos. Eso, para. Un minuto. Bien. Eso es. Ahora lo vamos a hacer con la pierna contraria. Pierna izquierda. ¿Listo? Empezamos cuando empiece Anthony. ¿Vale? ¿Preparado? Ya. Pierna izquierda. Vale, borde externo. Pisadita. Eso. Y sigo. Piso y sigo. Eso es. Muy bien. Muy bien, Jainer. Excelente, Kevin. Hagamos suavecito, suave, suave. ¿Sabes que los trabajos técnicos? Suave. Suave. Ojo, cabeza arriba, siempre que está mirando frente. Eso, un minutico. Un minutico, vamos, vamos, no paremos. Bien a él, bien a él. Eso es. Dale. Ya. Pare. Eso, paramos. Paramos ahí, descansamos, tomamos aire. Excelente. ¿Listo? Excelente, bien. Vamos a aprovechar todo el espacio que tengamos. Atento. Para Anthony y paramos todo. ¿Vale? Entonces ahora, borde interno, lo estábamos haciendo con borde externo, ahora lo hacemos con borde interno. Transporto con borde interno primero, pierna derecha, aquí, les ayuda, vayan mirando la cámara, freno y borde interno ahí, suave, listo, vale, borde interno ahora, con el borde interno, con la parte interna del pie, vale, preparado. Dale, comenzamos. Un minuto, va. Ya. Eso, control de balón. Balón pegadito al pie. Pegadito al pie. Dale. Eso, un minutico, vamos, 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 vamos. Muy bien, Robinho, excelente. Bien, Oscar, bien, bien, bien. Dele, sigue, sigue. Eso, Kevin, excelente, Kevin. Borde interno. Borde interno, pegadito al pie. Ya. Para. Eso, paramos. Bien. Ahora lo vamos a hacer con la pierna contraria, ahora con la izquierda. ¿Listo? Básico, eso lo hacemos todos los días, ¿sí o no? Listo, dale, comenzamos ya. Va. Izquierda. Dale. Un poquito de actitud, Keiner. Un poquito de actitud. Dele, dele, dele. Eso. Porque son un poquito más grandes, que ya tienen mucho tiempo en la escuela, hay que hacerlo con un poquito más de velocidad. Dele, dele. A ver, chico, no tiene que haber prisa. Vamos. Bien, Oscar. Bien, Oscar. Bien, Kevin. Están trabajando un buen espacio, bien. Emerson, quiero ver cómo estás trabajando, Emerson. Activa la cámara un momento. En este... Joshua, y la Joshua también. Ah, pero es que él tiene activo las dos cámaras. Dele, dele, un minuto, vamos, un minuto, mantengo ahí. Ya. Pare. Eso, paramos. Paramos, estiramos un momento, estiramos aductores, estiramos ahí, vamos a un ladito. Mantengo, dale. Uno, Antonio, un dos, un tres, cuatro, cinco, cambio al otro lado, aquí. Eso, uno, dos, tres,
4, 5, eso, estiramos aquí cuádriceps, mantengo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, la otra pierna, estiramos izquierda, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, vamos arriba, 1, 2, 3, 4, 5, eso, paramos ahí, ahora pisadita, pisadita, vamos a llevar la pelota pisadita con la planta del pie, trabajamos la planta del pie ahora, listo, estamos trabajando toda la superficie, planta del pie, entonces, piso, conduzco, piso, conduzco, cambio, trabajo pierna derecha y cambio a la izquierda, listo, y piso, freno, cambio, freno y cambio, listo, eso, un minutico, trabajamos un minutico ahí, un minuto, listo, empezamos con Anthony, preparado, vale, estamos preparados. Ya, comenzamos, va, dale. Yo siempre mirando a un lado, siempre mirando allá. Siempre mirando hacia allá, pisadita, normal. Pie por encima de la pelota, dale. Eso. Eso, pie por encima de la pelota. Siempre tengo que estar mirando al mismo lado para trabajarle eso. Trabajo derecha e izquierda, suave. Otra vez, ¿qué? Bien, Kevin. Derecha e izquierda, derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Dale, Oscar, bien. Paramos ahí, pare. Pare. Paramos. Ojo, importante, yo siempre voy a estar mirando al mismo lado. Siempre voy a estar mirando, por ejemplo, yo puedo trabajar mirando a la pared, y siempre me tengo que estar manteniendo mirando a la pared, cambio, derecho, voy, cambio, pierna, pierna izquierda, y voy, solamente mirando siempre a la pared, no tengo que estar dando la vuelta, ¿ya? Ahí trabajo los dos, trabajo derecha, y hacia allá, trabajo izquierda, ¿entendido? Facilito, ¿ah? Vamos a hacerlo 30 segundos más, 30 segundos más, listo, 30 segundos, dale. Comenzamos, va, ya. Todo, todo, dale. Muy bien, Jainer, excelente, vamos. Eso es Keiner, no importa Keiner, continúa. No importa, no importa que se equivoquen, no importa. No importa, si se equivocan, no importa. Eso es, vamos Emerson, vamos Emerson. Sí. Muy bien, Jesús. Robinho, está haciéndolo muy lento, Oscar. Tiene que ser un poquito más activo. Ahora sí. Eso. Oh, siempre mirando al mismo lado, Oscar. Muy bien, Joel. Eso es. No importa si no hay tanto espacio. Hoy se hace así. Y bien hecho. Ya. Para. Eso, paramos. Paramos ahí. Excelente, Kevin. Para, Kevin. Para, Kevin. Oh. Tenemos que tener 5. 5 botellas, 5 conos, 5 media dobladas, son 5, a lo dijimos. Los materiales son 5. Entonces ubicamos los 5 en zigzag. Vamos a ubicar los 5 conos en zigzag. Los 5 materiales que ustedes tengan en zigzag. ¿Cómo, cómo? ¿Quién? ¿Quién tiene la señal mala? ¿Nosotros? ¿Quién es el que me está hablando? Ahora sí. Mira Jesús, ¿qué está haciendo Jesús?
Ya. Listo, sí, ya. Exacto, bien. Fíjate un poquito, está tapando aquí. Vente para acá. Listo, ojo. Entonces, el zigzag, los cinco conos, ¿están bien ubicados? Eso es, bien, Kevin. Bien, Kevin, muéstrame, muéstrame a ver. Oscar, bien. Son cinco conos. Jesús, bien. Jane, tus cinco conos. Muéstrame a ver. Bien. Exacto, bien. Eso, bien. Buena, Emerson, bien. Estamos con dos cámaras ahora. ¿Nosotros? Bueno, exacto, bueno, explico. Vamos a comenzar con el pie izquierdo. Con el pie derecho, perdón. Entonces comenzamos, pierna derecha. Listo, pierna derecha, transporte. Vamos a utilizar borde externo y borde interno. Borde externo y borde interno. Voy a explicar uno. Comenzamos. Pierna derecha. Le doy la vuelta al codo y conduzco. Borde externo. Borde interno. Listo. Y me devuelvo por afuera. Y empiezo nuevamente. Listo. Empiezo todo nuevamente. Borde interno. Borde externo. Borde interno. Y borde externo. Me devuelvo. Y otra vez. ¿Cuánto tiempo? Un minuto. Trabajo de zigzag. El zigzag, listo. Borde externo, borde interno. Manejo toda la superficie. Pierna derecha. Listo. Vale. Bueno, empezamos. Va. Ya. Dale. Suave. Suave. Excelente, Jesús. Vamos, Joshua. ¿Cómo va, Joshua? No veo a Joshua. No tiene mucho espacio. Dele, dele. Suavecito, suave, suave, hay que hacerlo con calma, suave, suave, no puede haber prisa. Dele, paramos, eso, para ahí. Para. Eso, paramos, paramos. Paramos. Bien, Oscar. Eso, descansamos un momento. Eso. Muy bien. Entonces, ahora. Ojo. Ahora lo vamos a hacer igual, pero con la pierna izquierda. Vamos a trabajar la pierna contraria, ¿listo? Pierna izquierda, borde interno, y ahí manejo todo, ¿listo? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendimos? Bueno, pues, comenzamos. Uno, dos, tres, dale. Comenzamos. Va. Hagámoslo suave. Si está con prisa, tiene que ser suave. Suave, tranquilo. Vale, cabeza arriba. Con la cabeza arriba. Si me equivoco, no importa, pero no tiene que haber prisa. Bien, Oscar, izquierda, solamente izquierda, eso, solamente izquierda.
Bien, eso. Bien, bien, Oscar. Linel, que está conectado por Facebook. Linel, un saludo para Linel, que ojalá que la próxima sí se pueda conectar por Zoom. Dale, continuamos, dale. Paramos. Eso, paramos ahí. Paramos. Eso, Emerson. Bien lo que dice tu mamá, Emerson. En la terraza tiene mucho más espacio. Emerson. En la terraza puede tener más espacio. No, también es igual de chiquita. Ah, bueno. Bueno, pues. Bueno, ahora, ojo. Vamos a empezar. Pierna derecha, planta del pie, freno. Freno con la planta del pie y cambio de dirección, izquierda. Suave, cambio. Freno y cambio. Freno y cambio. ¿Entendido? Me devuelvo y retiro nuevamente. Suave. Voy. Freno y cambio. Freno y cambio de pierna. Freno y cambio de pierna. Freno y cambio de pierna. ¿Listo? ¿Entendido? ¡Ojo! Voy a comenzar con la derecha. Comienzo con la derecha. Freno. Planta el pie y enseguida cambio de pierna. Conduzco. Freno, cambio de pierna. Antes de llegar al cono, freno, cambio de pierna. Freno, cambio de pierna. Antes de llegar al cono. No hay que darle la vuelta al cono. ¿Entendido? No hay que darle la vuelta al cono. Antes de llegar al cono, freno y cambio de pierna enseguida. Freno y cambio de pierna. ¿Listo? Vamos a ver. A la una. A las dos y a las tres. ¡Va! Eso, así como está Anthony, vea. Bien, eso, me devuelvo y comienzo nuevamente. No importa si me equivoco, si tumbé los conos, si tumbé, no importa. Vamos, Joshua, vamos, vale. Joshua. Hágalo suave hasta que lo logre dominar. Suave, vale. Eso. Vamos a él. Freno. Eso, Jael. Eso, bien, Jael. Freno, dale, utilice Oscar. Las dos. Utilice la planta del pie, eso, el borde externo. Antes de llegar al cono, Oscar, te frena. Conducción, llego al cono y me freno. Antes de llegar al cono, me freno, Oscar. Ojo. Dele, dele. Buena, Jesús. Excelente, Jesús, bien. Esa es la actitud siempre. ¿Dónde está Jainer? Vamos, Jainer. Eso, va. Excelente, Jainer. Vale. Excelente, Keiner. Muy bien, eso es. Eso es. Paro. Eso, paramos. Paramos ahí, eso. Paramos. Muy bien. Me gusta la actitud de mucho. La mayoría está muy bien. Para, Kevin. Ojo, vamos a meter ahora la Ronaldinha. La Ronaldinha, ¿sabe cuál es la Ronaldinha? Joshua, para un momentico. Joshua. Paramos un momentico. Ojo, para el día miércoles vamos a tratar de que el espacio sea un poquito más amplio, así como lo tenemos nosotros aquí. Si se puede. ¿Vale? Si se puede. Listo. Ahora vamos a hacer la Ronaldinha. Vamos a hacer este y hidratamos. Este hidratamos. Listo. ¿En qué consiste? Ojo. Comienzo pierna derecha. Antes de llegar al cono, amago hacia afuera y cambio de pierna. Amago, cambio de pierna. Amago, cambio de pierna. Amago, cambio de pierna. ¿Entendido? Me devuelvo. Comienzo pierna derecha para finalizar por izquierda. Comienzo aquí. Engancho, cambio de pierna. Engancho, cambio de pierna. Engaño, cambio de pierna, güey. La prueba se equivoca. Engaño, cambio de pierna. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Listo.
Suave. Suavecito, ah. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Eso. Pa. Vamos. Suave. Excelente, excelente, muy bien. Si quieres me puedo pasar el conito y vamos. Sigo, no importa si me paso. Eso, Emerson. Muy bien, buena, Emerson. Vamos, Jainer. Vamos, Jainer, vamos. Eso. Ah, excelente, muy bien. Pase el cortitico, cortitico. Engancho y cambio de pierna, engancho y cambio de pierna. Muy bien, Jesús. Muy bien, Jesús. Excelente, Jesús. Dale. Dale. Vamos. Vamos un minutito ahí, sigo, sigo. Dale, Oscar. Sigo, dale. Dale, Oscar. Vamos, Oscar. Excelente, Jael. Eso, sigo, vamos. Vale. Ya. Ya. Ahí, paramos. Paramos. Hidratamos. Hidratamos. Tomamos agua un momentico. Tomen agua. Tomamos agua. Excelente, un aplauso a todos ahí, apláudanse, un aplausito para todos ahí. Muy buen trabajo hasta ahora. Listo, bien. ¿Cómo vamos? Ahora con cuatro materiales, con cuatro bolitas, con cuatro tanquecitos, vamos a hacer un cuadro. Vamos a limitar un cuadrecito ahí. Listo, vamos a hacer un cuadro. Un cuadro y yo voy a estar dentro del cuadro. ¿Vale? Un cuadro y yo voy a estar dentro del cuadro. ¿Entendieron? El que tenga bastante espacio puede hacer un cuadrecito grandecito. Eso. ¿Cómo de cuánto? 3 metros. 3 por 4. Puede ser 2 por 2 metros, de 2 por 2. De 2 por 2 metros. Ahí cómo va Emerson. Ahí sí tiene espacio Emerson. Ahí está Emerson. Eso, ahí está. Eso, bien, Emerson. Eso. Listo, entonces en ese cuadro vamos a empezar. Planta al pie encima del balón, saltico y voy aquí. Listo, y tengo que mover los brazos. Ojo, la coordinación, lo que estamos trabajando, coordinación y técnica. Entonces, saltico encima de la pelota, cambio de pie, voy cambiando de pie y voy moviendo los brazos. Listo, cambio de pie y muevo los brazos ahí. Vale, entendido, ahí, listo, vale, 40 segundos ahí, listo, comenzamos a la una, a las dos y a las tres, ahí, estático, dale, vamos, eso, dale, eso, 40 segundos, vamos, eso, Emerson, bien, sin parar, muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso, Oscar. Bien, bien, Jesús. Bien, Jesús. Eso, Gabriel. Excelente, eso, Gabriel. Bien. Eso, Keiner. Excelente, Keiner. Buena coordinación. Eso, ojo los brazos. Ojo los brazos. Paro. Eso, paramos ahí. Muy bien. Dale, Jael. No pares antes, Jael. No pares antes, que nosotros cogemos el tiempo. Eso. Muy bien. Ojo. Ya, paramos, ya, Jael, paramos, ya, Jael. Ya, ya paramos. Pare. Cuando, tiene que estar pendiente Anthony. Cuando Anthony pare, nosotros paramos porque yo le estoy dando la señal a él. Yo le estoy dando la señal a Anthony. Vamos aquí. Ahora no lo vamos a hacer táctico. Vamos a ir, nos vamos moviendo por el cono. ¿Cómo? Me muevo este cono. Me muevo de espalda. Me muevo de frente, como yo quiera, soy libre, pero me voy moviendo. Listo, me voy a estar moviendo ahí. Vale, ahora me voy a mover, no va a ser estático, sino que me voy a ir moviendo de cono en cono. Vale, listo, 40 segundos ahí. Vale,
Comenzamos a la una, a las dos, a las tres, dale. Pa. Vamos, Jainer. Vamos, Jainer. Vamos, Jainer. No lo hagamos estático, me tengo que estar moviendo. Concentradito, eso es, Jael. Bien, Jael. Bien, Jesús, bien, Robinho. Bien, Joshua. Excelente. Vamos, Kevin. Excelente, Kevin. Muy bien. Bien, todo. Emerson. Bien, Emerson. Eso todo es. Todo muy bien. Bien. Todo muy bien. Bien, Oscar. Joshua, bien. Bien. No quiero que nadie pare. Trabajo. Suave. Bueno, Jesús. Suave. Ojo, la coordinación de los brazos también. Keiner, Jainer. Está pendiente de la coordinación de los brazos. Ojo, coordinación de los brazos. Paro. Paramos. Paramos, eso. Paramos ahí. Muy bien. Eso, estamos ahí parando. Paramos un rato ahí. Sería mejor. Ahora, ojo. Voy a manejar. Borde externo sin salirme del cuadro. Borde externo. Freno y sigo. Vale, estamos terminando. Solamente borde externo. Voy a la pierna derecha, freno, pum, pierna izquierda. Borde externo, freno y pierna derecha. Las dos, listo. ¿Entendido? Bueno, empezamos a la una, a las dos, a las tres. Ya, dale. Eso, ahí contigo. Eso. 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 Eso, dele. Dele. Eso. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eso es. 40 segundos. 40 segundos, ah. Vamos. Dale. Vamos, vamos, que sí se puede hasta el final. Vamos, vamos, dale, vamos, para. Vamos. Eso, no bajamos la guardia ahí. Eso. Dele, dele. Dele. Muy bien, Jael. Excelente, Kevin, Jael, Jainer. Bien, Jainer. Jainer. Dele. Muy bien, Joshua. Excelente, Oscar. Pare. Paramos. Eso, paramos ahí. Eso, Oscar, Joshua, Néstor. Listo. Kevin, muy bien. Bien. Todo excelente. Te fortaleciendo por eso. Bueno, vamos a finalizar ahora. Vamos a hacer un poquito de fortalecimiento porque sabemos que venimos de una para larga. Entonces vamos a fortalecer un poquitico. Vale. La zona, el core, lo que es la zona media, vamos a trabajar el abdomen hoy. Abdomen, fortalecemos abdomen y finalizamos. Al final no se vayan, nos vamos a quedar hablando un momentico aquí para mejorar algunas cosas y para ver cómo estamos. Tenemos rato que no nos vemos. Entonces aquí lo dejo con el profesor. Bueno, sabemos que llevamos mucho tiempo ya sin hacer fuerza, sin hacer abdominales, sin hacer dorsales, sin hacer lumbares. La parte abdominal y la parte dorsal es muy importante del futbolista. Si un futbolista no está fuerte en la parte media, no va a ser rápido ni va a ser fuerte a la hora de chocar o de correr. Entonces vamos a empezar hoy a hacer abdominales normales. Nos tiramos al piso, todos. Venga, que me corta el lado mío aquí. Todos al piso, nos sentamos. Vamos. Yo espero que todo se siente. Para empezar suave, vamos a tener apoyo. Un apoyo atrás, miren cómo estoy yo. Tengo apoyo aquí en la mano y los pies los tengo tendidos. Estiro los pies y contraigo. Estiro suave y contraigo. Yo lo estoy haciendo lento para que vean cómo se hace el movimiento. Empezamos cuando yo les diga. Vamos a hacer dos series de 20. O sea, 40. Pero vamos a empezar con la primera serie cuando yo les diga. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Comenzamos. ¿Entendemos? 1,
2, 3, 4, 5, 6, sin abrir las piernas, derecha, 7, 8, 9, me acuesto y me paro, 12, 13, extiende la cintura también, Joshua, 15, 16, 17, 18, 9 y 20, descansamos, hacemos estiramiento. Estiramiento aquí para estirar abdomen. La pelvis en el piso. La pelvis en el piso. La cintura en el piso. Las piernas extendidas y con las manos me quedo recto hacia, mirando hacia el frente. Eso, bien, Joshua. Emerson, estiramos abdomen. Eso, muy bien, Kevin. Y paramos ahí. Ahí estábamos haciendo abdomen medio, ahora vamos a hacer abdomen bajo. Tiramos las piernas aquí, metemos las manos debajo de la cintura y vamos a subir y bajar con la cabeza en el piso. Nos acostamos totalmente. Cuando yo les diga, empezamos a la cuenta de 3. Empezamos 20, empezamos 1, 2 y 3, ya, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, excelente, Jesús. Ya terminamos. Eso. Ya terminamos abdomen. Hicimos 40 abdominales hoy. Para ir adaptando. No podemos hacer tanto para que mañana nos amanezcan adoloridos. Ahora vamos a hacer dorsal. Nos ponemos boca abajo. Boca abajo. Agarramos la, ponemos la mano detrás de la cintura. Y vamos a hacer también 20. ¿Oyeron? Con la mano así. Subimos y bajamos. Uno, a la cuenta de 3. Uno, 2 y 3, cuéntame. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso. Bien, Oscar. Nos paramos. Nos paramos. El que tenga los dos tanquecitos de agua. ¿Quién tiene dos tanquecitos de agua? Como si tuvieran dos tanquecitos de agua, miren, aquí. Nos cogemos. En ambas manos, aquí. Vamos, párese los que están sin. Y si no lo tienen, lo hacen sin tanque de agua. Nos ponemos recto aquí. Vamos. Dale un paso para que vean. Y vamos a tocar con los tanques de agua a la rodilla. Voy a la rodilla derecha. Uno. Después voy a la izquierda. Dos. Tres. Cuatro. Con las piernas abiertas, Keine. La tienen muy cerrada. Abre más las piernas. Y toca la rodilla. Uno. Vamos todos. Dos, vamos a hacer 40 a la cuenta de 3. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres, no doble la rodilla. La rodilla derecha, no se pueden doblar. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. 19, 20, 21, es hasta 40, sigan. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta final y doblamos bien, solo la cintura. Vamos. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28, 29 y 40. Ojo.
Ahora vamos a finalizar con coro. ¿Sabes cuál es coro? Es planchita, como le decimos nosotros. La plancha que trabajamos. 30 segundos, dos repeticiones y finalizamos el trabajo de hoy. ¿Oyeron? En familia, en hermano de Emerson también lo puede hacer ahí al ladito. Bien, excelente Emerson por el pan ahí. Aquí colocamos apoyo, cuadruplegia, ojo, los codos en el piso y en punta de pie, me coloco recto. A la cuenta de tres, levanto y me mantengo recto. Para que ellos vean que no van a poner. ¿Oyeron? Así. Cuando levanto me quedo recto y mirando hacia el frente. Vamos a hacerlo por 30 segundos. Profesor Manolo nos va a contar los segundos a la cuenta de tres. Comenzamos. Uno, dos y tres. Arriba, fuerte, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, aguantamos diez, hasta el final. Once, fuerte. Doce. No podemos caer 13, ahí. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí. Bien. Bien, el hermanito Joshua, tu hermano es ese. Bien, excelente ese. Ojo, con fuerza y la cintura recta. Si lo hacemos con la cintura doblada y no tenemos la posición buena, se puede tener una lesión en la columna. ¿Oyeron? O sea que vamos a hacer la segunda, rectos y hasta donde pueda llegar, pero tratando de aguantar hasta los 30 segundos. ¿Oyeron? Si hasta puede, los 30. Si puede pasar los 30. Y si pueden más, porque no les pesa tanto el cuerpo o porque tienen mucha fuerza, hagan un poquito más. Hasta donde pueda, vamos a hacerlo hasta donde pueda, lo máximo, listo. El último esfuerzo máximo. Con esto terminamos. Listo, vale. Comenzamos. A la una, a las dos, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, rectos, 15, rectos. 16, 17, 18, 19, 20, vamos a dormir, con 21, fuerza, 22, con fuerza. 23, recto, 24, vamos, 25, vamos a 26, ver. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, vamos, vamos, hasta 25, finales, que pueda aguantar hasta 26, final, donde aguante, dele, 27, muy bien, 28, excelente, Jainer, vamos. 40, 41, con fuerza. 43. No pueden bajar, 44, vamos, que ya le ganamos al profesor. 45, ahora tienen que ganarse 46, ustedes mismos. 47. Ustedes mismos, muy 48, bien, Joshua. Excelente, Joshua. Hasta 50, donde aguante. 51, bien, Kevin. 52, eso. 53. Con fuerza, 54, no se den por vencidos. 55. 56. Vamos, eso es. 57. 58. 59. 60. Eso. Minuto, vamos. Bien. Vamos. Dale. Eso, Keiner, excelente. Vale, vale. Está bien. Vamos, él cayó hace rato ya. Vamos, bien, excelente. Ganó Joshua. Y es nuevo. Un aplauso para Joshua ahí. Bien, 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 bien. Excelente trabajo de todos hoy. Tomamos agua para hacer una pequeña conversación. ¿Oyeron? Hidraten para hacer una pequeña conversación. Tomamos con un pequeño termo de agua. Un poquito también. Andrés, háblame cada uno por dos minutos. Vea, muchacho, vamos a hacer una cosita. Vamos a escuchar a alguno a ver qué le pareció el entrenamiento, cómo se están sintiendo. Vamos a comenzar uno por uno y vamos a escuchar todos a ese compañero. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo primero a Keiner Aguilera. Keiner, ¿qué te pareció el entrenamiento? Bueno,
¿Keiner o Emerson? Keiner Aguilera. Sin pena, que aquí estamos entre amigos. Listo, Keiner, activa el audio. Activa el audio, Keiner, y nos dice qué te pareció el entrenamiento, qué crees que podemos mejorar, cómo has pasado estos días, si has entrenado o qué. Comienza, Keiner. Listo, Keiner. Bueno, comienza, Keiner. Bien, 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 muy bien, Keiner. ¿Qué te ha parecido el entrenamiento, Keiner? Me pareció muy bien, ya que teníamos tanto tiempo. ¿Cómo? ¿En tu casa has entrenado? ¿Has seguido entrenando o no? Bueno, bien. Vamos a pasar a Jael. Jael, ¿qué te ha parecido el entrenamiento? Jael, José Bejarano. Ahí está, Joel. Ajá, Joel. Jael, ¿qué te ha parecido el entrenamiento? A ver, si no estás escuchando. Otra vaina. A él dice que tiene el micrófono mallado. Ya. Bien, Jesús. Jesús Gabriel, ¿qué te pareció el entrenamiento? Buenas noches, papá. Buenas noches. Bien. ¿Qué más? Dime, ¿cómo te has seguido entrenando? ¿Cómo has hecho? Claro, acá en casa hacemos entrenamiento físico y después vamos a veces dos veces a la semana a la cancha y allá hacemos entrenamiento con el palón. Excelente, eso está bien. Pero con cuidado, con el tapabocas y eso. Ajá. Hay que cuidarse bastante, muchachos. Hay que cuidarse. Emerson, ¿qué te pareció el entrenamiento? Bueno, buenas noches, primeramente. Buenas noches. El entrenamiento me pareció muy bien, porque hace 4 meses que no entrenaba. Claro, hace 4 meses. Así es. Esa es la idea. Esa fue la idea. Nosotros pensamos en eso cuando iniciamos el proyecto. Repítame la pregunta. Nosotros pensamos en eso cuando iniciamos el proyecto, que era que ustedes volvieran otra vez a retomar la actividad física y más en estos tiempos en que hemos estado encerrados, que alejados de lo que normalmente estábamos acostumbrados. Nosotros todas las tardes al entrenamiento, en el colegio íbamos y corríamos. Todo eso, a causa de la pandemia, se ha perdido. Entonces, nosotros queremos rescatar eso desde la casa. Cuando ya, con la ayuda de Dios, que ya otra vez reiniciemos todo esto, vamos a tener un estado físico mejor. Y no vamos a tener que volver otra vez desde cero, sino que vamos a tener un estado que nos va a ayudar a otra vez a retomar la competencia. ¿Listo? Esa es la idea de esto. Jainer, ¿qué te pareció el entrenamiento, Jainer? Buenos días, profe, y buenas noches. Pues el entrenamiento me pareció muy bien, aunque la falta del ambiente, cuando uno estaba en la cancha, sería, todo el ambiente de fútbol, pero y ahora que estamos en casa y ese ambiente no está, pero con este entrenamiento podemos volver a ejercitarlo y me pareció muy bien el entrenamiento. Claro.
Así es. Gracias, Jainer. Oscar, famoso Robinho de Gold Sport. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, campeón. 51%. 51%. Excelente. Hay cosas, dime si hay cosas que faltan. Ustedes también pueden aportar, ustedes son. Porque nosotros nos pueden ayudar a crecer también. Profe, lo que yo estaba pensando en estos 4 meses era que si no habíamos entrenado, no tuviéramos física para allá para finales ya del año. Claro, así es. Esa es la idea. Aunque con ayuda de Dios esperemos que esto no llegue hasta final de año. Pero por lo que estamos viendo, vamos a ver, con la ayuda de Dios. Pero sabemos que la situación está un poquito difícil también. Entonces hay que respetar todo eso. No hay que ir en contra de las leyes. ¿Qué sería ahí? Esto, espero que estén escuchando todo. Esto de la pandemia es algo parecido al futbolista que quiere ser de alto rendimiento. ¿Por qué? El futbolista de alto rendimiento tiene que acostumbrarse a estar en su casa, a cuidarse físicamente, a no ponerse a los ambientes que naturalmente los demás se ponen. ¿Cómo qué? Como que salen a la esquina, como que salen a bailar, a hacer cosas que no se debe hacer cuando uno tiene una mentalidad de llegar a fútbol profesional. Pero si no se logra, esto también nos ayuda a crecer como familia. Los que han aprovechado el tiempo para convivir con los papás, con los tíos, con los hermanos, y han crecido como familia, es porque han ganado como personas. ¿Oyeron? Así que, si los papás le dicen, no vayan sin tapabocas a la tienda, porque los están cuidando. No porque quieran que ustedes vayan a hacer lo que le dé la gana por ahí, y después van a estar ustedes más en su casa. Entonces, los invito a que tomen esto. ¿Quién? ¿Yo? ¿Vas a encerrado? Por ahora toca. Porque hay que cuidar a los papás. Ahora vamos a poner a hablar a Joshua. Vamos a dejar de último a Joshua, porque Joshua es nuevo, para que se presente. Joshua, sí. Lo vi bien en los trabajos. Coordinadito, bien, bien, está bien. Kevin Márquez. Kevin. ¿Qué te pareció el entrenamiento, Kevin? Bien. No, para mí me pareció un entrenamiento bueno. ¿Pareció bien? Él estaba ya. Sí, sin ritmo. ¿Y cómo vieron a Anthony, al modelo? ¿Cómo vieron al modelo? ¿Cómo vieron a Anthony? Está balde, Anthony. El Anthony fue el protagonista de la historia. Anthony, está Anthony. No quería venir, Anthony. Y falta bueno, por hablar. Mire, y le contamos que vamos a traer jugadores profesionales también, psicólogos que le hablen con ustedes. Jugadores profesionales, así como Ray Vanega, posiblemente también Carrascal, Celi, para que hablen con ustedes y les den experiencia que han vivido ellos como futbolistas. Y para que ustedes hablen con ellos también, para que hablen con ellos, para que sepan lo que ellos tuvieron que luchar, lo que tuvieron que hacer para lograr ser lo que son. Porque ser futbolista profesional no es fácil. En este momento, ustedes no crean que los futbolistas han tomado este momento como un descanso. Ellos nunca paran. Ellos siempre se están entrenando desde su casa y en todas las situaciones se están entrenando. Porque el que quiere llegar lejos no va a parar nunca. El que está soñando, el que vive con un sueño ahí, latente, nunca va a parar. Siempre va a estar ahí luchando por lo que quiere. ¿Sí o no? Entonces ahora sí vamos a darle la palabra a Joshua. Joshua, preséntate. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te pareció el entrenamiento? Buenas noches, profe. Bueno, el entrenamiento me pareció muy bueno. Me llamo Joshua Andarri Pérez Villegas. 11 años. ¿Naciste en qué año, Joshua? El
2009. ¿Ya había estado en alguna escuela? Sí, pero hice bastante tiempo ya. Hace bastante tiempo. ¿Vives en qué barrio de Sincelejo? Vivo por acá, por el Progreso, al lado de Keiner. Ah, vive al lado de Keiner. ¿Keiner Aguilera? Sí. Ah, son amigos entonces. Vamos a hacer la promoción. Excelente, bueno, vea. Nosotros estamos haciendo una promoción. Hay unos amigos que se conectaron en Facebook porque no tienen Zoom. Amigos como Linet, como Juan Pablo, que se conectó, pero se desconectó y estuvo en Facebook. Esos amigos vamos a tratar de que se vinculen el miércoles ya por Zoom para tenerlos todos aquí. Porque veo poquito. Entonces hay varios en Facebook. ¿Listo? Entonces ustedes lo están viendo por Facebook. Vale. Ay, profe, ¿no puedes descargar la aplicación? Claro, sí pueden, sí pueden, pero eso hay que explicárselo. Yo les voy a enviar un video a ellos para que la descarguen. No, buscan Zoom y ya. Normal. Vea, esto es esta información va a ser para ustedes y para los padres. El niño que se consiga un compañero para que entrene con nosotros, ¿vale? Por cada niño que usted se consiga va a tener 5,000 pesos de descuento en el pago de la mensualidad. ¿Sí me entiendes? Si yo me consigo dos compañeros, la mensualidad vale 25, ¿sí o no? Si yo me consigo dos compañeros, yo voy a tener 10,000 pesos de descuento en el pago de la mensualidad. Entonces, ustedes le pueden avisar a sus compañeritos, o sus papás pueden conseguir al primo o al que vaya en otra escuela. ¿Listo? Entonces, si ustedes se consiguen 5 compañeros, la mensualidad va a ser totalmente gratuita. Sí me hago entender, pero eso está dentro de las posibilidades de lo que ustedes puedan, lo que sus padres puedan. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, ¿ha sido todo hasta hoy? ¿Vale? Para la próxima clase, vamos a planificar aquí con el profesor. Y mañana le vamos a estar mandando los materiales que necesitamos para el miércoles. Listo, van a ser siempre materiales de la casa. No van a haber nunca materiales, pero el que tenga el conito, que tenga el plato, el aro, excelente. Excelente, listo, nos va a ser más fácil la tarea a nosotros. Entonces, ha sido hasta hoy todo. Nos vemos el miércoles, que Dios los bendiga y se cuidan mucho. ¿Eh? Se cuidan mucho, listo. Amén, profe, igualmente. Listo. Bueno, vamos a hacer una oración aquí. Anthony va a hacer la oración cortitica y terminamos, ¿vale? Vamos, respetando a Dios, todo el mundo con los ojos cerrados, vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos momentos que estamos en cuarentena, le debemos pedir a Dios que nos dé fortaleza, que ayude a nuestros papitos que consigan un trabajo, que salgamos si los padres necesitan el alimento, que salgan con medida de precaución, que nos ayude, que seamos muy responsables, que le pidamos mucho a Dios, porque Él es que nos va a sacar de esta crisis, que sigan cuidándose a sus amiguitos, díganle que no estén saliendo a la calle, que en el medio está el contagio. Les pido que también que se cuiden ustedes, ya que esta pandemia está cogiendo casi todo, generalmente a los niños que tengan las defensas bajas y a los ancianos. Cuídense. Amén. Amén, Señor. Un aplauso para Dios fuerte. Y un placer verlo de nuevo. Chao. Nos vemos. Amén, amén, amén.